Valura Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar. Y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este su programa, como siempre, como cada semana, gracias a Dios, Los Tesoros de la Fe Católica. Es un gusto, como siempre, y muy agradecida que nos reciban en su casa, en su coche, en su trabajo, en su, pero sobre todo en su corazón, y que bueno, tengan ganas de aprender y de conocer más sobre nuestra Catecismo de la Iglesia, los tesoros de la fe católica, y como dices, o como decía San Pablo, el depósito de la fe que nos viene de la tradición, las Sagradas Escrituras, y que todos los santos y tantos santos hicieron vida. Hoy es, como siempre ya saben, es un programa sumamente especial, súper especial también para mí, espero que para ustedes también, porque este tema de hoy lo vamos a poder aplicar nada más para siempre, para todo el tiempo, en cualquier momento de nuestras vidas, y es un caminito que nos va a llevar derechito al cielo. Y bueno, también agradeciendo a Dios, a Valora Radio, Lupita Venegas, por permitirnos este espacio, y a los padres de Mieles Christi. Y hoy tengo una, y tenemos una invitada muy especial, en especial para mí, valga la redundancia, que es Ana Beatriz Hernández Ortiz. ¿Cómo estás, Betty, querida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosy? ¿Cómo estás? Déjenme compartirles, que les voy a decir porque es muy especial. Siempre mis invitados son súper especiales, pero esta vez es muy especial en mi caso, porque es una amiga mía, es mi mejor amiga desde los 11 años, 12 años, por ahí. Y entonces, sí, Ariel, sí. Y lo mejor de todo es que, o sea, hemos pasado por un montón de cosas, pero lo que más me gusta en particular es que compartimos la fe, y bueno, entre que me ayuda a subir y me dice, no, así, esto. Entonces, compartimos esa, es una, un verdadero amigo es que también te ayuda y te acerca a Dios y a la salvación de tu alma. Entonces, bueno, ella es con la que a veces les he contado cuando mi testimonio de que fui con ella a los primeros ejercicios espirituales ignacianos, y que yo me acuerdo que la invité para decir, pues platicamos, ¿no? Ahí contamos el punto y pues cualquiera en silencio. Nada, pero bueno, de platicar. No había manera, hasta después. Pero bueno, vamos a empezar, queridos amigos. Recuerden si pueden compartir este tipo de programas, de contenidos que tanto bien nos hacen al alma. Y bueno, vamos a empezar encomendándonos al Espíritu Santo, ¿te parece? Claro que sí. En nombre sí. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Mater dolorosa, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía. Entonces, bueno, comenzamos. Este programa, el tema es la penitencia. Y fíjense, este tema, pues en cualquier momento, en cualquier día de la semana y sobre todo en Cuaresma, pues mejor, ¿no? Pero fíjense, recordemos que la penitencia en la Biblia, bueno, en las religiones pues naturales de la vida antes, pues como se sabía, ¿no? Que la penitencia había que todos los pecados de la persona o de la tribu o de la comunidad se pasaban a un animal o a una para que expiara el animal. Entonces hacía el sacrificio, ¿no? Se ofrecía la sangre, todo eso para expiar pues los pecados de todos, ¿no? Como un pecado social. Pero después en las religiones ya mucho más avanzadas, pues crecen juntamente el sentido
personal de la culpa. O sea, yo no tengo que pagar por tu culpa, sino pues yo solito soy claro. responsable pues de lo mío. Entonces, y esto, fíjense, en la historia espiritual de Israel también se impone pues este desarrollo, esta idea de esta práctica. Pero fíjense, en muchas partes de la Biblia viene especificado este tema, que es la culpa personal, particular. Por ejemplo, les recomiendo, miren amigos, este tema también lo pueden consultar en el Catecismo de la Iglesia. Está aquí, muy bueno, está sacado aquí este tema de muchas encíclicas, de papas, de cartas apostólicas, pero aquí en el Catecismo de la Iglesia lo pueden ver se llama La Penitencia, en el 1422 al 1460, de 1471 al 1479 y el 1438. Hay muchísimos, y bueno, por supuesto, en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, como en Nehemías, que es del capítulo 9, en los actos de penitencia, de oración, ayuno y limosna, por ejemplo, la primera carta de Samuel, en Job, capítulo 2, en Isaías, Lamentaciones, Daniel, Joel, Jonás. Hay muchísimos pasajes de la Biblia donde nos habla sobre este tema, ¿no? Pero, no sé, ¿realmente ustedes creen, amigos? No sé cómo lo llevan ustedes, qué nos pueden comentar, sobre todo de cuál es la creencia de ustedes o qué sentido le dan ustedes a la penitencia, cómo la hacen, cómo la viven. Y realmente, pues, preguntar es, ¿realmente es posible la conversión, el convertirnos? Y bueno, pues sí, realmente sí, no importa qué tan pecadores pues hayamos sido, ¿no? Así es, con la gracia de Dios es como podemos alcanzar esa conversión. Realmente, pues por nuestras fuerzas solas no podríamos. No, no. Sin embargo, con la gracia de Dios y el esfuerzo del hombre se puede alcanzar. Sí, exacto. Fíjate, dijiste algo súper importante, Betty, porque a veces creemos que, bueno, pues yo solito puedo y ya no lo vuelvo a hacer y ya se acabó. Pero no, o sea, realmente se necesita esa gracia de Dios. Y fíjense, la predicación del Evangelio siempre, siempre comienza por llamar a la penitencia. O sea, esta está presentada como absolutamente necesaria y urgente. Es más, inclusive en el rosario hay un ¿cómo se llama? ¿Momento? Uno de los luminosos, creo que es el cuarto misterio, es el llamado a la conversión. Exacto. El tercero. Uh-huh. Ese, o sea, también inclusive en el rosario nos lo piden. Es realmente importantísimo. Si no hicieres penitencia, todos moriréis igualmente. Esto está en Lucas 13. Entonces, bueno, la conversión ante todo es un acto, pues, de amor de Dios, ¿no? Betty. Claro, claro, y sobre todo, bueno, San Juan Bautista, ¿no? Es el que viene primero que nada, predicando ya en el Nuevo Testamento, el arrepentimiento y la conversión. Sí, porque, pero fíjense, pues el mismo Dios llama al hombre a la conversión y dice, yo reprendo y corrijo a cuantos amo. Fíjense, todos los que somos papás con nuestros hijos, cuando se equivocan, pues no los dejamos ahí como a la buena de Dios. Así, no, claro que no. Es parte de nuestro trabajo, de nuestra labor, ¿no? Y eso es lo que hace un padre con un hijo y es lo que Dios nos pide a nosotros, ¿no? Y como lo hijos. Hacemos por amor. Claro. O sea, no porque quiera, o sea, te voy a hacer sufrir por el gusto de hacerte sufrir, sino realmente vas a tener una consecuencia y un castigo por el error cometido y por la pena por lo que hiciste, ¿no? Uh-huh. Y fíjense, esto de la... ¿Qué diferencia? ¿Cómo es tan diferente, amigos? Esta parte de la teología protestante, o sea, por ejemplo, con Lutero, ¿no, Betty? De que él decía que, pues, no había ninguna... como para qué expiar. O sea, no era importante
hacerlo, ni siquiera hacer penitencia, y que aparte, claro que no borraba los pecados, entonces le hacía, pues no tenía ningún sentido, entonces, y mucho menos tener ese sacramento de la reconciliación, de la penitencia, para él no era importante. Entonces, por ejemplo, si alguna vez escuchamos o escuchan, amigos, a una persona, un católico, que les dice, no, yo no tengo por qué irme a confesar con un sacerdote y que pues es igual de humano que yo y eso, sí, es igual de humano que nosotros, pero él tiene el poder que le dio Dios de perdonar, como le dijo a Pedro, de atar lo que ates en la tierra será atado en el cielo, creo que lo vimos ayer en misa, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, claro que tienen este poder, son ungidos de Dios, ese es su ministerio, y a final de cuentas, es el mismo Jesucristo el que perdona los pecados a través del sacerdote en la confesión. Así es, y bueno, también la penitencia es una virtud, ¿no? Existe uh-huh. la virtud específica de la penitencia, como dice San Alfonso María de Ligorio, tiende a destruir el pecado en cuanto que es ofensa a Dios por medio del dolor y de la satisfacción. Entonces hay que pedir esa virtud, ¿no? Hay que pedir esa virtud de podernos acercar a la penitencia para estar así en disponibilidad de recibir el perdón de Dios. Y fíjate eso que dijiste, Betty, por ejemplo, que estemos en la disponibilidad, y sí, realmente es una virtud que hay que pedirla. Por ejemplo, a veces de decir, bueno, ¿y qué pido? ¿No? Cuando oro, ¿qué pido? Eso. Claro. Esa virtud, porque a lo mejor digo, es que no la tengo, ¿no? O sea, yo por mis méritos, pues ¿cuáles? Aparte, ¿no? Pedirla esa, y fíjense, aquí, ¿quién es el modelo supremo de penitentes? Pues Jesucristo, porque además él pagó por algo, por pecados que ni siquiera él hizo. Así, ¿no? Es. Entonces, la penitencia, que bueno, se puede decir también como metanoia o conversión, tiene diferentes maneras o grados, por ejemplo, de hacer, que es que vamos a ir como estudiando, que son, por ejemplo, uno, el examen de conciencia, la contrición, ese dolor que tenemos, arrepentimiento, ¿no? Ese propósito de enmienda, el confesarnos realmente. No confesarlo así aquí contigo, oye, ¿qué crees? Fíjate que me pasó esto y esto, y híjole, lo lamento, qué horrible. Sí, eso está maravilloso, pero la confesión con un sacerdote, o sea, en el sacramento. Y luego también la expiación, es una parte de lo que es la penitencia, la expiación, la satisfacción o reparación de mi pecado cometido, pero esa expiación también tiene diferentes grados, es de diferentes maneras, puede ser la pena de la vida, penas sacramentales o penas procuradas, y se corona con la triada perfecta, que es ayuno, oración, ayuno y limosna. Pero pues nos vamos a ir pues poco a poquito, amigos, porque además el tema es súper extenso, pero pues daremos como el resumen para poderlo practicar nosotros en nuestra vida pues diaria y en la cuaresma. Y si se te olvida o no te acuerdas, pues vuelve a escuchar el programa y pues ya lo tendrás. Por ejemplo, Betty, por ejemplo, hay el examen de conciencia. O sea, qué importante, ¿no? Hay que hacerlo desde la fe, mirando a Dios. Cada uno debe someter su vida a un examen a la luz de la palabra de Dios. Y el hombre que es pecador, la mujer, pues, que es el avaro, el soberbio, el murmurador, el prepotente, pues, entre más estás metido en eso, menos consciente eres de tu pecado, ¿no? O sea, como que te vas haciendo cada vez más laxo. Y entonces, pues, lo dejas pasar y no lo ves como algo que es una ofensa a Dios, ¿no? Y entonces, pues, insisto, hay que pedirle a Dios que nos ilumine al momento de hacer el examen de conciencia para que veamos realmente la fealdad de nuestros pecados y la forma en la que estamos ofendiendo a Dios, ¿no? Sí, fíjate que sí, pero este examen de conciencia como no
nos ayuda, por eso me encantan los ejercicios espirituales ignacianos, ¿no? Los que predican esto que les digo, los padres de Emiles Christi, de encierro, de silencio. San Ignacio tiene una metodología maravillosa para irnos preparando para hacer un verdadero examen de conciencia. Porque, a ver, amigos, no sé ustedes, ¿cómo le hacen para ir a confesarse? ¿Cuál es su método, su rutina? ¿Se preparan? ¿Realmente se toman el tiempo de preparar y de hacer realmente un examen de conciencia antes de ir? ¿O en el mismo domingo ay, está el padre, me voy y me formo y entonces estoy así, ya casi a punto de llegar, ay, ¿qué dice? Y digo, está bien, pues es importantísimo ir al sacramento de la confesión, pero y si por ejemplo nos hacemos ese propósito de decir, voy a hacer realmente un examen de conciencia. Miren, en este librito de los ejercicios que nos dan ahí en hacer los ejercicios espirituales, hay una parte precisamente que dice examen de conciencia para la confesión. Y aquí vienen como las preguntas básicas y están los 10 mandamientos. Entonces, se va haciendo un escudriño, se puede decir, de mi conciencia, de qué he hecho. Porque como bien dijiste, Betty, hay veces que estamos tan metidos en los pecados y que creo que así está bien. Ya es como muy mecánico y así vivo y cada vez es más difícil hacerlo, pero si nos basamos en eso y luego también en los vicios y virtudes contrarias, también, oye, estoy picando en la soberbia, en la gula, en la lujuria, ¿no? Sí, desde luego, y lo que comentaste, digo, no sé si sea como el momento, pero hablando de los ejercicios espirituales, creo que todo tiene muchísimo valor, o sea, desde que entras hasta el final, todo es muy, muy importante, pero en mi caso particular, la forma en cómo te van llevando a hacer un examen de conciencia, pues es precioso porque vas profundizando y vas realmente tocando la realidad de tu vida, como paso a paso, como sin prisas, como pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces hay una diferencia muy grande entre preparar muy bien una confesión o hacerla más a la ligera. Entonces, es valiosísimo por parte del método ignaciano de ejercicios espirituales el irte llevando hacia allá. Sí, exacto. Y como dices, el tiempo de preparar, de ver. Pero además, fíjense, viene la contrición. O sea, es realmente esta contrición es el corazón realmente de la penitencia. Ocupa el primer lugar entre los actos del penitente, de la penitencia. Me tiene que doler realmente lo que hice. Me duele esto que hice. Lamento haberme equivocado. Lamento haberte lastimado. Me duele. Pero fíjense, una por el daño que le pude haber hecho a mi prójimo o inclusive a mí misma o algo. Sí. Pero sobre todo, pues Betty, como la diferencia entre contrición y atrición. Así es. ¿No? Sí, cuando tenemos la contrición, que hay que pedírsela al Espíritu Santo, ¿no? Sí. Que sea ese dolor no solamente de haber dañado a mi prójimo o a mí, como lo comentas, sino el daño que le haces a Dios. A veces es muy fácil darme cuenta del daño que le hago a mi prójimo porque tengo una retroalimentación, le estoy viendo la cara, me estoy dando cuenta de las actitudes. Sé que la regué, ¿no? O es alguien muy cercano. Es alguien cercano, o yo misma vivo consecuencias de mis propios pecados. Pero es complicado llegar a saber lo que le estamos haciendo a Dios, ¿no? O sea, el que aquí, como Dios no le estamos viendo la cara, como no estamos viendo efectivamente materialmente lo que está pasando, es difícil. Pero es hermoso poder llegar a darte cuenta que el primer ofendido de tus actos es Dios, porque en su infinita misericordia Él solo tiene amor para mí. Exacto. Y yo no estoy correspondiendo con amor hacia Él, ¿no? Uh-huh. Entonces, y bueno, cuando la atrición es
es esa parte en donde nos quedamos con el, híjole, pues sí, estuvo mal, pero como más a nivel humano, más a nivel social, uh-huh. y muchas veces también por el miedo que tengo a irme al infierno, ¿verdad? Entonces, sí. Pero no en el amor. Entonces hay que buscar eso, la contrición perfecta, que es buscar el no ofender a Dios y el pedirle perdón. Sí, y recordemos que este es el acto más importante de la penitencia, no podemos, por eso debemos pedirla. Y luego también, amigos, viene la parte del propósito de enmienda, porque no nada más es, ay, bueno, pues ya sí, ya me arrepentí, lo siento, Dios mío, pero pum, otra vez, o sea, y aparte doble, ¿no? O sea, no es, es como, ¿en cuántos, por ejemplo, en cuántos los pasajes del Nuevo Testamento con Jesucristo lo hizo y nos los demostró? Por eso la importancia de meditar la vida de Jesucristo, porque ahí nos enseña todo. Por ejemplo, con la Magdalena, con la adúltera, no decir, ok, tus pecados son perdonados, pero vete y no vuelvas a pecar más. O sea, así es. De hecho, miren, de verdad la importancia de revisar la vida de tantos santos. Ahorita se me viene muy, ayer que fue la, se memora a la Santa Catalina Margarita de Cortona. Se les recomiendo muchísimo, lean su vida, escuchen su vida, conozcan la vida de los santos, pero de esta santa en particular, creo que le dice la segunda Magdalena. Es realmente impresionante. Pero aparte, fíjense, este propósito de enmienda, hay veces que tenemos una gran tentación, los seres humanos, de vernos pecadores y considerarnos como, no, pues irremediable, no, pues ya no me va a perdonar Dios, no hay manera. No, pues o sea, esa es una tentación del demonio, ¿no? O sea, que nos dicen, no, pues lo que estás haciendo ya, o sea, olvídate de eso. Y es dudar de la misericordia de Dios, sí. Y eso es tremendo, ¿no? El dejarnos llevar por esa tentación, ¿no? De que la misericordia de Dios no va a alcanzar para mi pecado. O sea, pues claro que sí. No, al contrario, hay que verlo. O sea, desde la fe, saber que Dios está ahí para perdonarnos de todo lo que hagamos y que además es lo que Él más quiere, ¿no? Tenernos cerca, que volvamos a Él. Sí, y fíjense que tan es así, hay también otro ejemplo de San Claudio de la Colombia, que nos decía el Padre, que él cuando estaba con para lo del Sagrado Corazón, que decía esta Santa Margarita María de la Coca, que cuando le decía que se le aparecía el Sagrado Corazón y no le creía San Claudio de la Colombier, que era su director espiritual, la puso a prueba y le dijo, bueno, la próxima vez que lo veas, dile y que te diga qué me confesé la última vez, ¿no? Uh-huh. De qué me confesé. Y bueno, pues Santa Margarita ahí va y le pregunta al Sagrado Corazón y el Sagrado Corazón le responde, no lo sé, no me acuerdo, ya los quemé en el fuego de mi amor. Entonces en ese momento fue cuando San Claudio de la Colombia dijo, sí es. Pues, sí, llega Santa Margarita María y le dice, a ver, pues fíjese padre que me acaba de decir el Sagrado Corazón que no se acuerda de sus pecados, que no tiene. Y entonces dice, híjole, entonces sí es. Ese es Dios, solamente Dios. Exacto. Es el que se olvida de nuestros pecados y borrón y cuenta nueva. Pero sí es importante de parte de nosotros hacer un propósito sí. De enmendarnos, un propósito de no volver a pecar, ¿no? Sí. Y entonces hay que hacer propósitos firmes, bien pensados, sinceros y apoyados pues en Dios, ¿no? No deben de ser ni tan vagos ni tan generales, pero ni tan estrictos tampoco. O sea, hay que buscar que el propósito sea como muy real y como alcanzable, ¿no? Ajá. Sí. Y bueno, tocando el tema de ejercicios espirituales, pues uh-huh. Es eso, nos enseñan también dentro de la metodología de los ejercicios el hacer un propósito y te van llevando hacia cómo construir tus propósitos para que los puedas alcanzar y para que sean de crecimiento para tu vida espiritual. Sí, muy personales, ¿no? Porque claro. Luego de repente, es que yo vi que fulanita hizo tal y entonces, bueno, pero eso es personal, claro, inclusive claro. Los mismos santos, pues cada uno tuvo los suyos, pero también fíjense esa parte de la expiación. Uh-huh. No sé ustedes qué les dice esta palabra, si se les hace muy fuerte, muy, pues no la entiendo o qué, es realmente la necesidad de expiar o de pagar por el pecado. Y es como, por ejemplo, ¿se acuerdan en el hijo pródigo? Pues se fue,
la regó, la superregó, se da cuenta, se arrepiente y regresa con su papá y le dice, es que ni siquiera me merezco regresar como tu hijo, o sea, déjame entrar y permíteme ser tratado como uno de tus jornaleros. O, por ejemplo, Zaqueo, ¿no? Uh-huh. Cuando lo ve Jesús y que él... Pero aquí lo importante es su conversión. Claro. O sea, se convirtió y entonces él dio la mitad de sus bienes y además pagó el cuádruplo de lo que le quitó a los que... Había defraudado, ¿no? Uh-huh. Entonces... Está claro que el espíritu de expiación es realmente en la medida de que hay el dolor de mis pecados. O sea, yo a mí me duele y entonces, pues, ¿cómo voy a expiar esta cosa? Pero además aquí el punto es, estabas hablando del hijo pródigo que hizo sus cosas, de sí. Zaqueo que había hecho las suyas, pero Jesucristo. Exacto. Jesucristo que no hizo nada. No. El santo de los santos, él en toda su santidad, en toda su inocencia, Él hizo la expiación más grande por nosotros. O sea, sí. ¿Qué más, no? Entonces digo, si Él siendo Dios quiso expiar por nosotros, ¿cómo nosotros lo vamos a dejar que expíe solo? Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a, o sea, cómo yo que soy pues tan limitada y tan llena de errores, no me decido a unirme un poco a esa expiación que Jesús hizo por mí, ¿no? Y entonces ahí es donde decimos, bueno, pues claro, es un honor, es un gran honor poder expiar por mis pecados. Y volvemos a lo mismo, solos no, con la gracia, ¿verdad? Exacto, pero además, fíjense, es también como, sería medio lógico creer que, como bien dices, Betty, si Jesús que expió y fue el mejor ejemplo porque Él padeció corporalmente, interiormente, o sea, de todas las maneras, cruentamente, en la cruz y en la pasión, por algo que no hizo, pero fue por amor para salvarnos a nosotros, ¿qué nos hace pensar que nosotros no tenemos que pasar por ahí? Así es. O sea, no hay manera. O sea, no hay gloria sin cruz. No hay Así manera. Es. Entonces, y sí, la expiación es un castigo, sí. Y en todo pecado hay culpa y hay que merecer una penalidad. O sea, hay ontológicas. Hay otros, por ejemplo, y también hay de justicia, pero fíjense, hay otras que también la expiación puede ser, pues, medicina, ¿no? Pero además, por ejemplo, en el bautismo, a nosotros nos quita toda la pena temporal y eterna, ya con eso, pero no significa que entonces sí ya puedo ir por el mundo pecando y haciendo el cabo, ya me bautizaron, no. Pero, por ejemplo, la expresión como medicina, fíjense, sana un hábito malo, nos ayuda a sanarlo y corrige aquellas otras circunstancias en donde estoy malo o esas partes exteriores que me llevan al pecado. Por ejemplo, una persona que es un alcohólico, un borracho, pues necesita reconocerlo primero, uh-huh. obviamente, después arrepentirse de todo lo que hizo y entonces, además... que tenga el dolor de todas las cosas y todos los actos que hizo cuando estaba borracho y además que tenga ese dolor y tenga un propósito de enmienda, porque no nada más es de que, bueno, ya no voy a tomar, sí, ya me arrepentí, pero, ¿y si sigue haciéndolo? Claro, el daño, o sea, que hacen a la familia, a la economía, bueno. Y entonces ahí es donde tiene que haber un verdadero propósito de enmienda y de expiación, de decir, ya no lo voy a hacer, o sea, pero a ver, Rosy, en el caso, por ejemplo, de esta persona que bebe alcohol sin control, o sea, además tiene una pena por sí misma, que es al día siguiente sí. se va a sentir mal, la o sea, cruda. Físicamente se va a sentir y mal, moralmente. Empezando por allí, ¿no? Sí, claro. Entonces, cualquier acto, aunque sacáramos a Dios de la ecuación, pues tiene sí. una consecuencia. Así y es. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y entonces, ¿cómo puedes repararlo, verdad? O sea... Y es entonces lo que estabas comentando. Sí, inclusive aquí jurídicamente si alguien mata a alguien y bueno, pues si alguien lo denuncia, eso pues tiene que expiar, tiene que pagar
la consecuencia de su acto, y entonces por eso está el penitencial, ¿no? La, sí. la penal, y ahí se expían, y pues de acuerdo a la gravedad de su acto, pues será la condena y el tiempo que tiene que expiar, que así pagar es por su eso, ¿no? Entonces, y fíjense, el Papa Pío XII decía que era realmente, que todos los, era preciso que todos los fieles se den cuenta que su principal deber, el de todos nosotros, y mayor dignidad es participar del sacrificio de Jesús. ¿Y cómo? Pues en la Eucaristía, que es una de las mejores maneras de estar, porque ¿cuáles son? Fíjese, es como nosotros compartir esa expiación que tuvo Jesús en el momento de la cruz. ¿Y en qué momento? ¿Cómo? ¿Cuáles son los? ¿Cómo podemos participar nosotros de esa misma expiación y unirnos a él? Pues en la Santa Misa. La Santa Misa. En la Santa Comunión. Y ahí es cuando nosotros, o sea, obviamente por todas las gracias y todo lo que significa la misa, ¿no? Y entonces ahí es unirnos a él, ¿no, Betty? Así es, así es. Entonces, pero fíjense, el modo fundamental, pues es la participación de la Eucaristía. Ahí es donde nos vamos a unir, pero además de ello, hay tres vías fundamentales, amigos, las más, que son las penas de la vida, las penas sacramentales y las penas procuradas como la mortificación. Entonces, una es, por ejemplo, las penas de la vida. El cristiano participa de la cruz de Cristo aceptando las penas de la vida. ¿Cuáles? Enfermedades, tristezas, desolaciones, un trabajo duro, una convivencia difícil con alguien, no sé, hasta cualquier cosa, una muerte, una enfermedad. Y bueno, esas, si se fijan, son universales. Esas son penas de la vida que inclusive el mismo Jesús tuvo en su vida, ¿no? Veamos cada sufrimiento como un peldaño para llevarnos al cielo, pero hay que mirarnos con los ojos de la fe y que, pues, no olvidar que Cristo tuvo esa pena que le fue impuesta por el Padre, pero que Él aceptó, o sea, Él aceptó vivirla y así fue un acto de absolutamente, es un acto voluntario, pero pues eso era lo que iba a hacer, ¿no? Esas son las penas de la vida que tienen un valor mayor cuando las elevamos a lo sobrenatural, que tiene un fin, pues santificador, ¿no? Que nos claro ayuda. Después están las penas sacramentales. ¿Cuáles son esas? Es el acto penitencial impuesto por el sacerdote, por los pecados que escucha, que tenemos pues en la confesión. ¿No, Betty? Sí, sí, sí. Y entonces, hay veces, fíjense, que las verdades de que las penas que nos pone el sacerdote, lo sacramental, muchas veces no es proporcional realmente no, claro a que los no pecados que hacemos. No. Yo, es más como, pues, como significativo, ¿no? Como sí, algo simbólico, como por así algo decirlo, ¿no? Simbólico. Sí, la verdad es de que, pero bueno, hay que cumplirlas, es muy importante cumplirlas, claro, ¿no? Y luego también vienen las penas procuradas. Amigos, esto es sumamente importante. Fíjense, el cristiano expía con Cristo por los pecados asumiendo la iniciativa propia de ciertas penalidades que se afligen, pues puede ser al alma, al cuerpo, con un acto, pero tiene que ser voluntario, y esto es cuando tiene mucho más valor, ¿no? El magisterio eclesial, amigos, sobre el culto del corazón de Jesús, ha expresado en nuestro tiempo con especial fuerza la necesidad de la mortificación voluntaria. ¿Y qué significa esto? Decía el Papa Pío XI en su encíclica Miserentissimus Redemptor, fíjense, que dice castigarse espontáneamente. ¿Qué es? Es como esas mortificaciones externas del cuerpo. Por ejemplo, abstenerse a algún gusto, a algún placer, y puede ser carnal, puede ser, por ejemplo, como en la comida, si te encanta un postre en específico o el postre, dices, esta vez no lo voy a hacer, no lo voy a comer, lo voy a ofrecer a Dios,
pues no sea, ay, mis tripas, por ejemplo, no sé, va a haber un show, un espectáculo y quiero ir o quiero ir al cine esta vez, no lo voy a hacer, o sea, algo que nos cueste, y fíjense, puede ser algo malo, por supuesto que eso siempre va a ser bueno hacerlo y evitarlo, pero también inclusive cosas buenas, así es, ¿no? Cosas que nos gusten, cosas que nos encantan. Sí, y aquí es un punto bien importante, Rosy, porque estamos viviendo una situación en la que se está relativizando todo y entonces, de repente, por ejemplo, o sea, ¿de qué llega una persona y dice, ¿de qué le sirve a Dios que tú no te comas ese postre? O sea, ubícate. Sí. Claro que a Dios no le sirve de nada, pero me sirve a mí. Claro. Me sirve a mí porque me fortalece. Así me es. Fortalece. Y en estas pequeñas cosas es como vamos creciendo, en estos pequeños sacrificios que a Dios no le sirven de nada como tal, pero me sirven a mí, en el sentido en el que me van dando la fuerza para cuando se me presente una situación realmente más difícil, pues ya estoy más preparada, ¿no? Fortalecida. Quien domina su cuerpo, quien domina sus pasiones, es capaz de estar en mejor situación para cuando se le viene una situación realmente fuerte, ¿no? Sí. Entonces, sí. En eso radica el valor de los pequeños sacrificios, de las pequeñas penitencias que nosotros mismos nos ponemos y que en este momento pues están muy devaluadas, ¿no? A nivel social. Súper, porque además, fíjense, no sé si se han dado cuenta cuando de repente dicen, ay, claro que yo puedo dejar de comer ese pastel y todo, bueno, pero pues un día que me lo proponga, pero pues no, ahorita no. Entonces, si no puedes dejar, por ejemplo, de fumar, o bueno, que eso es para muchas personas muy difícil, lo entiendo porque yo también hace muchos años fumaba, o dejar de ver cierta película, o de ver ciertos espectáculos, o de frecuentar ciertas amistades que hacen mal, si no se puede hacer un esfuerzo y fortalecer la voluntad de evitar algo chiquito, o sea, ¿quién te dice que sí vas a poder evitar lo grande? Sí, sí, sí. O sea, sí. No hay manera. Es muy difícil, pero además, fíjense, todos los santos, todos, no hay alguno que no haya hecho ese tipo de mortificación. O sea, fuertes también, y así como todas esas expiaciones penitenciales, de verdad, como San Pedro de Alcántara, el santo cura de Ars, híjole, ¿cómo se llama? San Alfonso María de Ligorio, tantos santos, o sea, pero se han fijado en agradar a Dios y, bueno, pues, ¿cómo se dice? Mortificarse, ¿no? Pero fíjense, el Código del Derecho Canónico, que es muy bueno, y entonces recientemente afirma que todos los fieles, a cada a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Pero es tan sabia nuestra Madre Iglesia que nos pone momentos específicos para hacerlo. Por ejemplo, observando, se han fijado los días, por ejemplo, los penitenciales, que se dediquen a los fieles de manera especial a la oración, realizar obras de piedad, de caridad, y observando el ayuno y la abstinencia. Y aquí nos vamos, con esto vamos a cerrar este tema, rapidísimo, es la oración, ayuno y la limosna. Esta es la triada perfecta, y con esto lo vamos a cerrar. Por la oración se busca la propiciación de Dios, estar cerca y cada vez más cerca de Dios. Por el ayuno se apaga la concupiscencia, estos deseos de la carne, y por las limosnas se perdonan los pecados, ¿no? Y es las oraciones permanecen la fe recta, los ayunos la vida inocente y en las limosnas la benignidad. Y entonces aquí estas tres cosas tienen que ir unidas, es la triada perfecta para la penitencia. Pero Betty, ¿qué podemos hacer ahorita en la penitencia de hoy? Hoy, ¿qué podemos hacer para porque ahorita pues ya todo el mundo, como dice López, Ibor, analizando el dolor en el mundo moderno, realmente ahorita ya casi nadie quiere sufrir. No. Ni padecer dolor, ni nada. Así es, la sociedad actual dificulta el ayuno, estimulando a un consumo desmedido de lo que sea.
Y luego también dificulta la oración porque pues nos estamos alejando cada vez más de Dios. Dificulta la limosna porque nos hemos vuelto muy egoístas. Sí. Ya no queremos darle de lo que nosotros ganamos al otro, ¿no? Uh-huh. Entonces es complicado. Estamos ahorita viviendo en una situación en la que no se presta la sociedad a que cumplamos con estas tres cosas que se fomentan mucho durante la cuaresma, ¿no? Es como los pilares de la cuaresma, el ayuno, la oración y la limosna. Pues es un llamado, ¿no?, que nos hace nuestra Santa Madre Iglesia a cumplir con estas tres condiciones, a hacerlas con mucho amor y bueno, pues esas son las formas en las que vamos a llegar a nuestro Señor. Entonces, ¿qué tipo de penitencia, qué tipo de sacrificios, qué tipo de expiación podemos hacer hoy, amigos? De hecho, antes de continuar con el testimonio de Betty, quiero mandar saludos. Dice Gaby Fuentes, dice, hola Rosy y Betty, hola Roger Bárcenas. Dice, saludos y bendiciones desde San Diego, California. Gracias por viernes a viernes, nos forma más en la fe, siempre aprendiendo mucho su programa. Les mando un cálido abrazo y están mis oraciones. Ahí le mando un mensaje. Muchísimas gracias, Royes. Un beso y un abrazo y bendiciones hasta San Diego, California. Y Alma Rosa Hernández, besos, dice, saludos. Yolanda Barreto, bendiciones. Rosy Novelli desde Italia, dice, saludos y bendiciones también. Muchísimas gracias. Gracias por comunicarnos y comunicarse con nosotros. Y bueno, Betty, ahora sí, el tiempo que nos queda. ¿Por qué decidiste ir a los ejercicios espirituales? ¿Qué te llevó? ¿Por qué dijiste que sí? Pues ahora sí que una invitación. Primero una amiga que tenemos en común nos invitó a ir a las pláticas de formación con los padres de Miles Christi. De allí nos invitan a los ejercicios y dijimos, pues vamos. Vamos. ¿Qué me hizo? Pues nada, en un principio solamente... pues curiosidad probablemente y pues eso. Y pues bueno, ya que estuviste ahí, Betty, que íbamos juntas, que queríamos como platicar, que pues siempre, pues como amigas, nos gusta platicar, y cuando ya estábamos ahí en el silencio, que aparte nos tocó una me acuerdo, habitaciones, una enfrente de la otra. Uh-huh. ¿Cómo para ti qué significó y cómo viviste tú ese silencio? Y bueno, en esos ejercicios y en los demás. Para mí fue maravilloso. El silencio para mí es una herramienta preciosa de parte de los ejercicios espirituales ignacianos, porque realmente te permite contactar con nuestro Señor. En el ruido va a ser muy difícil encontrarlo. En el día a día, en las preocupaciones, en la rutina, es difícil. Y en cambio, cuando estás en silencio, pues es mucho más fácil llegar a ese contacto con nuestro Señor. Y, por ejemplo, ¿qué repercusión tuvo en ti? Porque San Ignacio tiene un método y una manera muy específica de orar, de meditar. Para ti, ¿qué repercusión tuvo hacer este conocer? No sé si ya lo conocías o no, este método de orar y de meditar en tu vida, ¿cómo repercutió? No, pues grandemente, porque ciertamente yo había estado en algunas otras formas de oración, por ejemplo, del padre Ignacio Larrañaga, talleres de oración, había hecho algunos y tal, pero la metodología de San Ignacio te da una estructura, uh-huh. Te da una forma en la que, como para personas de mi tipo, que nos gusta la estructura, que nos gusta el análisis, que nos gusta como un orden, fue maravilloso, porque le vino a dar a mi vida espiritual esa estructura. Esa estructura y ese orden, exactamente. Y eso es lo que hace, fíjense, San Ignacio Loyola en los ejercicios, lo que nos ayuda es a ordenar también inclusive nuestra vida. ¿Hay algo, Betty, que te haya sentido que dices... bueno, me ordenó en ciertas cosas o no? Bueno, déjenme les digo que era mi amiga y bueno, es todavía la que llevaba el buen camino, porque gracias a sus papás, que les mando un beso, a la tía Coco y al tío Memo, que siempre me encantaba ver que en su casa, cuando me invitaba,
siempre su mamá, cuando terminábamos de comer, en lo que todas sus hermanas recogían, una recogía la mesa, otra limpiaba esto, otra lavaba trastes, otra secaba, todas así, siempre su mamá ya nos tenía rezando el rosario. Entonces, todos rezábamos el rosario, y para mí, que en mi casa no lo hacíamos, pues era, por eso de verdad es bueno tener buenas amistades. No sé cómo yo era su amiga, porque estaba nada que ver, pero bueno, o sea, en esta parte que yo veía que en tu casa todo era como muy ordenado, y aparte ordenado espiritualmente, ¿de qué manera te ayudaron los ejercicios, este método de San Ignacio, a ordenar tu vida? Mira, tienes razón, tuve la gran fortuna, la gran bendición, sí. De tener unos papás que me fueron conduciendo, y que siempre Dios estuvo presente en nuestra familia. Entonces, sí, eso no hay más que darle gracias a Dios de eso. Pero sí, finalmente, pues uno va tomando sus propios caminos, y no todo estaba bien en mi vida, por supuesto que no. Por supuesto que había momentos en los que, pues, uno se va haciendo un Dios a su manera, una forma más, como más cómoda de llevar, pues, tu vida. Y bueno, ¿no? El entrar a los ejercicios espirituales, te hace plantearte nuevamente cuáles son tus metas, qué estás haciendo, cómo estás llevando tu vida espiritual. Y por supuesto que sirven. O sea, no es de que, ay, como tú ya estabas cerca de Dios, pues no. Qué esperanzas. Sí. O sea, hay un camino enorme que tenemos que recorrer, y que sí ayuda muchísimo el hacer los ejercicios, porque, insisto, te da la estructura, pero además pues te abre el panorama. Siempre hay algo que aprender. Y por supuesto que para mí fue muy, muy importante. Sí fue un antes y un después desde los primeros ejercicios espirituales, tanto así que pues he querido seguirlos haciendo, ¿no? Creo que llevo 6 o 7 desde ese primero que hicimos juntas, y cada vez es diferente, cada vez hay algo nuevo. Sí, porque cada vez pasa, nos recomiendan hacerlo, pues es un fin de semana al año, y pues ya al siguiente año, pues ya nuestra vida cambió, ya vivimos cosas diferentes, inclusive hasta nuestra disposición es diferente, nuestra vida, nuestros actos, nuestro crecimiento o nuestras situaciones, siempre todo es diferente. Por ejemplo, ¿cómo viviste tú, tanto el primero, Betty, como todos los demás ejercicios en estos años, ese examen de conciencia? Porque bueno, aclarar, amigos, de verdad nunca hay que pensar por el otro, decir, no, bueno, pues es que como ella ya, pues su familia es súper bien, manda misa, rezan el rosario todos los días. Yo creo que lo rezaba solamente cuando iba a comer a su casa. Y fíjense, todas esas repercusiones, todos esos actos que sí tiene la gente, inclusive con los amigos. Porque es algo que yo de verdad recuerdo con muchísimo cariño, o sea, de que pues eso, y también otra amiga de mi mamá, la señora Estela, que también agradezco mucho, siempre en el camino era de regreso, vamos a rezar. A todos nos ponía a rezar el rosario. Sí. Y yo decía, ¿cómo se lo sabe de memoria? No, o sea, se me hacía increíble. Entonces, bueno, ¿cómo viviste tú, Betty, que yo podría pensar, bueno, pues ¿qué podría tener? No, ella, nada, ¿no? Que ver. Es así, no, como, no, no. Ese examen de conciencia, ¿cómo es para ti? ¿Cómo lo viviste tú y cómo lo sigues viviendo? Tremendo, tremendo. Es completamente diferente el hacerlo solo por tu cuenta. Claro que tuviste tu catequesis, tuviste tus maestros que hicieron todo lo posible por llevarte bien y tal. Y les agradezco muchísimo, claro que sí, también a todos los catequistas por los que yo pasé, y todos los maestros, ¿no? Sí, claro. Pero el vivirlo en los ejercicios espirituales es otro asunto porque profundicé mucho más. Esa primera confesión general que hice, sí, es un antes y un después. Sí. No hay manera de explicarlo, porque una vez que ya haces tu examen, que ya lo, pues te analizas personalmente desde lo profundo, con Dios contigo todo el tiempo estás sintiendo el acompañamiento de Dios, el abrazo, el apapacho. Una vez que haces la confesión, tu primera confesión general, para mí fue maravilloso.
maravilloso, es una alegría, es un gozo que no había sentido nunca. Uh-huh. No, y no porque haya hecho todas malas confesiones antes, sino que pues esta fue mejor. Sí, y ahí nos enseña a hacer las demás también. Y entonces la siguiente vez que vas a los ejercicios espirituales, bueno, pues vuelves a hacer ese ejercicio y vuelve a ser maravilloso. Y lo que tú decías, ¿qué diferencia hay entre el primero, el segundo, el tercero, el cuarto? Todos son distintos, porque cada vez que tú vas a ese fin de semana, tienes una situación diferente. Has vivido cosas distintas, estás pasando por diferentes situaciones, pérdidas, mil cosas. Ajá, sí, y por ejemplo, obviamente como bien dices, pues como les digo, pues nos va cambiando la vida y esto lo que nos ayuda es como, yo le digo, ¿qué significan para mí? Me preguntaron los ejercicios espirituales, ¿cómo los viví esta vez? También es como voy en el peregrinar de la vida y el llegar a los ejercicios espirituales cada año es como cuando, no sé, si van al Camino de Santiago, van a un lugar, llegan a una parada, uh-huh. Y entonces me recargo de todo lo que necesito para continuar mi peregrinación. Así es. O sea, es como llegar a mi puerto seguro, porque pues obviamente a veces pues las heridas, sí, me pasó, me traicionó, me dijo, me vio feo, no me hizo, no me quiso, no me ahora, me... Y entonces es llegar ahí, de verdad yo llego así como arañando, y aparte es eso, ¿no? De ordenarnos y decir, ¡hey! Es maravilloso, o sea, es dedicarle un fin de semana a tu relación con Dios no tiene precio. Sí. O sea, cualquier vacación en cualquier parte del mundo, con la compañía que ustedes quieran, que puede ser preciosa, tu familia, quien tú quieras, no se compara a un fin de semana de tú con Dios, con nuestra Santísima Madre. Sí, de hecho, de verdad, miren, llámenle a la buena de Gaby al 3316-695911. Llámenlo, por favor. Va a haber ejercicios espirituales. Este fin de semana, hoy hay ejercicios de hombres. Va a haber ejercicios después de mujeres en Guadalajara, Jalisco. Hay también en Estados Unidos, en Oceanside, pero en Estados Unidos hay en Argentina también. Ahí va a haber en Monterrey, Nuevo León, en Los Cabos, va a haber en... ¿Dónde más? Ya no me acuerdo. Pero bueno, háblenle a la buena Gaby al 3316-695911. Y de verdad, aparte en su día... Betty, ¿qué dirías tú, en dos palabras, qué fue lo que más te has llevado, lo que más te llevaste de los ejercicios espirituales? Dios me ama. Dios me ama, y con Él no importa lo que se tenga que vivir, con Él a nuestro lado, todo va bien. Ok. Y para cerrar y despedirnos, ¿por qué recomendarías y si recomendarías que las personas vivieran estos ejercicios espirituales? ¿Cómo para qué? Es un regalo que se van a dar a sí mismos. Nadie más les va a dar lo que van a recibir en estos ejercicios espirituales. Es maravilloso. Sí, y entonces, miren, háganle una ayuda y un favor a su amiga, a su amigo. No nada más es para la fiesta, no nada más es para lo temporal. Sí, qué padre compartir comidas, cenas, que también las hemos disfrutado, el compartir con la familia, con nuestras hijas. Todo es maravilloso, pero como dice y como decía San Ignacio, hacer las cosas del... ¿Qué tanto esta persona o esta cosa o esta situación la voy a seguir haciendo tanto cuanto me lleve a Dios? Entonces, y tanto cuanto me voy a alejar, cuanto me aleje de Dios. Entonces, si tienes una amiga, un amigo, un primo, vecino, tío, jefe, no importa, y no hay que... decir, bueno, no, pues es que no le va a servir, o qué tal si me dice que no, no, pues ya es santa, ya para qué le digo. No sabemos qué es lo que está pasando en el corazón de la otra persona, no sabemos sus sufrimientos, no sabemos absolutamente nada, y es como en el evangelio este que llevan todos los amigos, los familiares al paralítico, claro, uh-huh. Y inclusive lo bajaron la camilla desde el techo. Lo que hicieron fue llevarlo a Dios y pues hay que Jesús se encargue, ¿no? Así es. ¿No? Entonces,
pues llévenlos, invítenlos, por favor. Es un bien incalculable, es la mejor inversión que pueden hacer para el resto de su vida y para su vida eterna. De hecho, Gaby, digo, Betty, si me lo permites, voy a saludar ahí. La buena de Gaby ya puso los teléfonos, el teléfono de los ejercicios espirituales. Alejandra Salguero, porfa, muy rápido. ¿Qué? Alejandra, no te entendí, discúlpame. Y 3316-695911. Discúlpame, pero es que Ariel me trae correteada. Pero ahí está, ya lo puso Gaby. Y luego dice María Elena Torres, nena, saludos y bendiciones, Rosy. Muchas gracias por recordar los ejercicios de Monterrey. Saludos hasta Monterrey y a todas, a Paquita, a todas. Entonces, muchísimas gracias, Betty, como siempre. Muchísimas gracias, amiga mía, te quiero mucho. Yo también. Gracias por todo. Gracias a Dios. Dios los bendiga y nos vemos si Dios quiere. Yo sé que, bueno, muchas gracias por todo, con todo mi corazón, siempre. Igualmente, gracias. Y nos vemos, amigos, el próximo viernes, si Dios quiere, en otro programa más de Los Tesoros de la Fe Católica. Dios los bendiga.